la imagen de un asesino que se declara inocente. Bueno, él lo que ha hecho en esta entrevista es crear su imagen de víctima, ¿no? Reforzar esa imagen de víctima y lo que hace es mostrar que él es una persona cordial, ¿no? Que lo entiende todo, lo mal que lo ha pasado, ¿no? Pero al final él siempre está trabajando esa faceta de víctima. Él no va a explicar que él no lo hizo y el por qué, ¿no? Únicamente lo que hace es exponer su visión y su imagen de víctima ante la sociedad para que los demás entendamos, ¿no? Lo entendamos y suframos y pensemos que pobrecito de él, ¿no?